¿Estás pensando en comprar un Huawei Nova 5T? Pues hoy me gustaría hablarte de este smartphone, que tiene un precio de venta oficial de 429 euros. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Vamos primero con la presentación del producto. Como puedes ver, la caja es blanca y en su interior me he encontrado con algo de documentación, la herramienta metálica de acceso a la bandeja de la SIM, un supercargador de hasta 5 voltios y 4,5 amperios, el cable de datos, un juego de auriculares típico en móviles Huawei pero con conexión USB-C, y no podía faltar un adaptador de USB-C a jack audio de 3,5 milímetros por si tienes auriculares con conexión tradicional. Decir primero que con el Nova 5T viene ya aplicado un muy decente protector de pantalla que he quitado para preparar el contenido. La superficie frontal con un cristal, en mi opinión, excelente al tacto, está bien aprovechada. Marcos laterales y superior de unos 2 milímetros e inferior de unos 4 milímetros. Entre medias está la pantalla IPS Full HD Plus de 6,26 pulgadas. En el marco superior no hay más que el auricular para llamadas, en cuya esquina izquierda se ha incorporado el LED de notificaciones. Envuelta por pantalla queda la óptica de la cámara para selfies de 32 megapíxeles y apertura f2.0, que aparte de tomar fotos y grabar vídeo, nos permitirá disfrutar del reconocimiento facial. El Nova 5T, que pesa 174 gramos, cuenta con una cara posterior de cristal cuya superficie, como se suele decir, es un imán para las huellas, pero con un paño se deja de nuevo reluciente. El mío trae un color crash blue, que según como lo dispongamos muestra unos reflejos peculiares. Bajo mi punto de vista, un color llamativo pero al mismo tiempo elegante. Junto a la esquina superior izquierda están las cuatro cámaras, pero separada del grupo queda una cámara macro de 2 megapíxeles de apertura f2.4. Y luego sobre el flash tenemos una cámara de profundidad también de 2 megapíxeles y apertura f2.4, la principal con sensor de 48 megapíxeles, enfoque automático y apertura f1.8 y finalmente una cámara gran angular de 16 megapíxeles y apertura f2.2. Cuenta con un perfil metálico de 7,87 milímetros de grosor, habiendo en el lado izquierdo el acceso a la bandeja donde alojar hasta dos tarjetas nano SIM. En el lado derecho está el control de volumen del sonido y una ancho botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla que integra el sensor de huella dactilar. No es rápido, sino instantáneo, llevando unos 0,2 segundos en desbloquear. En el lado superior tenemos un micrófono secundario y un sensor, pero no lo confundas con un puerto de infrarrojos. En el lado inferior tenemos el micrófono para llamadas, el puerto USB tipo C en el centro y los 5 orificios que se corresponden con el único altavoz incorporado. Trae Android 9, EMUI 9.1, Wi-Fi de banda dual, NFC y Bluetooth 5.0 compatible con LDAC, AAC, SBC y aptX HD, GPS de doble antena más LONAS más Galileo, y el total de memoria interna asciende a 128 GB, quedando libres para el usuario 110 GB. Ten en cuenta que no se puede usar una tarjeta de memoria para ampliar la capacidad de almacenamiento. A nivel de software, en cuanto a pantalla, se puede escoger entre dos modos de color, con vívido a establecer con libertad la temperatura. No faltará un modo lectura, el ajuste de la resolución de la pantalla, que no creo necesario para un panel Full HD Plus, y si quieres puedes crear un marco superior para eliminar el efecto de la cámara perforando la pantalla. Tienes también a mano una interfaz en modo simple. En el apartado de batería encontraremos dos modos de ahorro de energía y un modo máximo rendimiento para exprimir las capacidades del procesador, algo que por cierto yo no he precisado. Se dispone de un apartado donde decidir qué aplicaciones se gestionan automáticamente, otro en el que comprobar cómo ha sido el consumo de energía por aplicación y función, y con la herramienta optimizar se pone a punto el terminal. Si usas con frecuencia el teléfono con una sola mano, acota las dimensiones de la pantalla para facilitar el manejo en ciertas actividades, y luego no falta una serie de gestos para, por ejemplo, tomar una captura de pantalla, grabar lo que se hace con el móvil o activar la función pantalla dividida. Te recomiendo tener activa la opción que despierta la pantalla al levantar el terminal. El manejo de la interfaz puede ser mediante gestos, lo que libera espacio en el margen inferior, o utilizando los botones en pantalla, a reordenar y a esconder según se necesite. La aplicación de música de Huawei incorpora un editor, lo que permite recortar un fragmento de un tema para convertirlo en tono de alarma, de llamada o notificación. Interesante, la verdad sea dicha. El único altavoz integrado al escuchar música proporciona un sonido, en mi opinión, de calidad
calidad suficiente, pero en potencia y cuerpo se ve superado por algunos competidores de la misma franja de precios. Algunos, además, con altavoces estéreo, cosa que he echado en falta en este terminal. Conectados unos auriculares, se dispone de 4 modos de audio por software, con audio 3D incluyendo preconfiguraciones para cambiar el efecto envolvente, y con estándar a disponer de un ecualizador multibanda, un amplificador de graves y varios modos de sonido predefinidos. Por otra parte, la experiencia con el altavoz para mí es mejor cuando simplemente se reproduce un vídeo de YouTube, y aquí hay un importante punto de mejora. Al menos con PUBG, la potencia sonora me parece pobre. En lugares mínimamente ruidosos, querrás echar mano de unos auriculares. Ahora bien, desde el punto de vista de rendimiento, el Nova 5T da la talla, y al menos a mí me ha parecido que rinde como debe para un producto con un precio de algo de más de 400 euros. Hay que tener en cuenta que se ha incorporado un procesador Kirin 980 de 8 núcleos hasta 2,6 GHz, una GPU Mali G76 y 6 GB de RAM. Existe también una variante con RAM de 8 GB. Con PUBG Mobile, tras media hora de actividad, el cuerpo ha agarrado algo de temperatura, pero nada alarmante. Se enfriará rápidamente tras cerrar el juego. ¿Aguantará bien este terminal en lo que se refiere a autonomía? Trae una pantalla IPS y la batería se queda en 3.750 mAh, lo que no permite obtener los mejores valores en mis pruebas habituales, pero aún así el día de uso lo debería superar sin problemas. Para que te hagas una idea de cuánto puede dar una carga, habiendo fijado un nivel de brillo de pantalla del 75%, 28 minutos jugando a PUBG agotará hasta un 9% de energía, 10 minutos grabando vídeo en 4K a 30 fps un 4%, y reproducir 60 minutos en vídeos de YouTube en Full HD vía Wi-Fi un 12%. Huawei ha incluido en el paquete de venta un accesorio de carga de 5 voltios y 4,5 amperios, lo que permite recuperar un 25% de batería en 15 minutos y alcanzar el 100% en 1 hora y 21 minutos. Por si te lo preguntas, no hay carga inalámbrica. Iniciada la aplicación de cámara, se dispone de un modo de captura secuencial de hasta 100 fotos, de 3 accesos para aplicar un zoom de 2 aumentos o activar la cámara gran angular, y desde uno de los márgenes se puede manejar las opciones del flash, activar la IA y acceder a los ajustes generales para establecer la resolución en fotografía, con un tope de 48 megapíxeles y pudiendo, en caso de tener activo el modo profesional, almacenar las fotos en formato RAW. También disponemos en este área del temporizador, de la opción de captura rápida y de la cuadrícula en pantalla. En cuanto a modos de cámara, tenemos lente AR para grabar divertidos vídeos con máscaras, noche para sacar lo mejor de cada foto cuando no hay buena luz, retrato que incluye efecto belleza y varios tipos de efecto para el fondo desenfocado pudiendo aplicar zoom, y con vídeo a un tope de calidad 4K a 30 fps podemos, mientras grabamos, saltar entre cámaras y aplicar zoom. En un espacio aparte hay más modos de cámara, entre los cuales está panorámica para abarcar un tope de 180 grados de amplitud, cámara lenta con opciones a 960, 120 y 240 fps, apertura para aplicar efecto bokeh cuando no se trata de retratos de personas, pudiendo decidir hasta qué punto desenfocar el fondo, y en pintura con luz hay varios efectos, siendo aguas suaves interesante para tomar fotos, por ejemplo, de una cascada. Disponemos de cámara rápida, que tras un minuto de grabación genera un clip en HD de 4 segundos. No nos olvidemos de los filtros de imagen, del modo super macro para tomar fotos muy de cerca, del modo marca de agua para aplicar una serie de elementos a la foto, y para terminar, con el modo profesional podrás manejar la medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el nivel de exposición, el enfoque y el balance de blancos. A continuación tienes mi selección de fotos y vídeos de muestra tomados con las cámaras para que puedas comprobar lo que puede hacer por ti el Nova 5T. Ahora con una prueba de imagen y de sonido con la cámara frontal, en la que, por cierto, no tengo activado ahora mismo el HDR y la IA, así que va con esos ajustes desactivados. La idea es que puedas valorar tanto la calidad de imagen como el sonido de los micrófonos
estando ahora mismo en plena calle, en una zona bastante ruidosa. A título personal me gusta el diseño y acabados de este smartphone y que incorpore un procesador Kirin 980, pero no me gusta nada que no se pueda ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta de memoria. Solamente se dispone de un único altavoz en el lado inferior que suena flojo al jugar a títulos como PUBG y, por otra parte, contaremos con una cámara dedicada para tomar fotografías macro, pero creo que el rendimiento y la calidad de los resultados son inferiores a otras soluciones que lo que hacen es utilizar la cámara gran angular. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este Nova 5T y cómo lo ves frente a sus competidores. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal.